El 2020 estuvo marcado por la larga sequía, sumado a los incendios que afectaron duramente al sector pecuario de nuestro país, donde se registraron pérdidas importantes y una merma significativa en el desempeño productivo y el estado corporal del ganado bovino. Las condiciones extremas, como la falta de agua y las alteraciones en el consumo de alimentos, desencadenaron en una serie de problemas como la pérdida de peso de los animales y, en algunos casos, la muerte. Ante esta situación, varias fueron las medidas adoptadas por parte de los productores que contaron con el acompañamiento de profesionales técnicos en nutrición animal para la elaboración de nuevas estrategias a fin de mitigar los efectos negativos en un escenario bastante complejo. En este contexto, el doctor Enrique Aguilera, miembro del equipo técnico de Granusa, Granos y Nutrición S.A., indicó que, ante la escasez de alimentos que azotaba al Chaco, surgió la idea de desarrollar un producto que se adapte a las necesidades de los productores. A partir de esto, tras el análisis y varias pruebas, han logrado desarrollar el producto Pasto Guazú, un balanceado que sustituyó al pasto. Entonces esperemos que este año venga bien. Los periodos de sequía son normales en el Chaco, ¿verdad? La gente sabe eso y el que se prepara, bueno, pasa normal, por llamarlo de alguna manera así, esos 3 o 4 meses que no llueve. Pero el año pasado fueron 7, 8 meses y que ya veníamos de un verano anterior seco también, ¿verdad? Entonces fue muy complicado, más la pandemia, más los precios. Bueno, si pasamos el año pasado, yo creo que ahora podemos hacer frente a lo que venga, ¿verdad? Pero Dios quiera que este año se normalice y podamos tener de vuelta un clima tradicional del Chaco, ¿verdad? Periodo de lluvia hasta abril, marzo, mayo en algunos lugares y bueno, y los periodos de seca tradicionales que serían de julio, agosto, septiembre, junio, julio, agosto y bueno, y después esperar la lluvia. Los alimentos son los encargados de aportar al organismo toda la energía que necesita para llevar a cabo sus funciones productivas y reproductivas. En este sentido, remarcó que la fórmula del pasto guazú tiene una alta concentración de energía en torno al 80% y de aproximadamente 15% de proteína que generan un balance ideal para el desarrollo del animal. Y el principal retorno que nosotros teníamos de los clientes era que paraban las mortandades, ¿verdad? Dejaban de morir, acudían a nosotros productores, se murió 5 vacas, 10 vacas, 20 vacas, ¿verdad? Y en el momento que empezaron a usar a los 4 o 5 días, calmó, ¿verdad? Porque tiene un comportamiento diferente, ¿verdad? Como es de consumo limitado, no es que el animal viene y se pelea, ¿verdad? Para comer en relación a otro. En el momento no existía otro balanceado como el pasto guazú, ¿verdad? Fuimos los únicos en ese sentido y el concepto lo que es importante entender, ¿verdad? Pues la gente dice, no, balanceados se van a pelear. No, nosotros le poníamos el balanceado de mañana, 4 kilos, 5 kilos, y ese balanceado duraba para todo el día. Y el animal venía, levantaba un poco y volvía. Bueno, ese fue uno de los puntos positivos que tuvimos, el retorno al animal. Y después el aspecto. O sea, enseguida el animal a los 8 o 10 días ya mejoraba el aspecto, la parte del pelaje, la parte de sanidad del animal ya era diferente, visualmente hablando. Y después facilitaba mucho por el tema de la logística. Porque imagínate, nosotros teníamos establecimientos que tenían 2.000, 3.000 vacas por día.
que entregar el balanceador ahí, y un balanceado comercial te vuelve loco. Entonces vos ponías ya para el día y en algunos casos incluso era para 2 días. Entonces eso también es un punto positivo en la parte logística. Con la llegada de las lluvias al último mes del 2020 y primeros días del 2021, nuevamente en algunas zonas se observan rebrotes del pasto. Sin embargo, existe un tiempo determinado que debe ser respetado por los productores antes de que esto sea aprovechado por el ganado, con el objetivo de obtener una mejor recuperación de la pastura y no afectar la productividad del rebrote. Nosotros tenemos todavía clientes que están usando, ¿verdad? Principalmente porque las lluvias recién ahora se dieron en cierta cantidad, en abundancia en algunos lugares, en otros un poco menos. Entonces, ¿qué sucede? Hay un rebrote, hay una explosión de pasto. Si nosotros sacamos esos animales a la pastura, ese animal, por el nitrógeno disponible en la pastura, va a empezar a perder peso, va a tener diarrea. Entonces, nosotros sugerimos que sigan dando el pasto guazú por lo menos 8 o 10 días. Algunos están dando todavía encerrados, en corralones, en confinamiento, de manera que ese pasto se forme, que haya volumen de pasto. Entonces, ya después, a los 8 o 10 días, cuando se libera el campo, ese animal prácticamente ya no va a tener ningún problema. Y en algunos casos estamos dando a las madres cuyos terneros fueron destetados temprano, justamente por la situación crítica, por la condición corporal crítica de esos animales, ¿no? Entonces, como una estrategia para intentar de vuelta hacer un programa de servicio para esas madres. Entonces, por eso le seguimos dando la ayuda con el pasto guazú. Este pasto guazú es un producto que ya quedó, es un producto que nació, ¿verdad? Gracias a Dios, de una buena manera, y es un producto que ya está, es una alternativa ya que está para el productor, que ya sabe el resultado, que ya sabe que funciona. Entonces, seguramente cuando llegue el periodo de seca normal, Dios quiera que ya no venga un periodo de seca tan crítico como fue el año pasado, esté la alternativa del pasto guazú en el caso que el productor lo desee. Si bien las lluvias generan un alivio importante a las zonas productivas del país, con ella también llegan algunos problemas que deben ser enfrentados por los productores, como es el caso de la exposición al aire libre de las bateas de los animales y el problema del traslado del personal dentro del establecimiento. El ingeniero Freddy Núñez remarcó la importancia de la suplementación estratégica que debe ser adaptada a cada periodo, como el de la sequía y las lluvias. Hoy, tecnología innovadora hace posible que un nuevo producto como el Resit, sal mineral aditivada, sea resistente a las lluvias y cumpla con el objetivo de otorgar los nutrientes necesarios a los animales independientemente a las condiciones climáticas. Nos vamos al campo y sacamos un muestreo de la pastura, ¿verdad? Simulando cómo levanta el animal la pastura. Tenemos nuestro propio laboratorio en Granusa y allí vemos cuáles son las deficiencias en términos de minerales. Le mostramos al productor del por qué de repente hay alguna, porque tiene bajo porcentaje de preñez o marcación, porque tiene mucho merma. Y finalmente se atribuye nada más por una cuestión de nutrición estratégica, ¿verdad? Muchas veces apuntamos mucha genética, pero dejamos de lado la nutrición. Normalmente en época de lluvias, ¿cuáles son los principales problemas, ¿verdad? La distribución y las pérdidas en las bateas. Entonces,
y eso genera muchas pérdidas para el productor, eso cuesta mucha plata. Entonces, si hacemos los cálculos, una pérdida de... Normalmente en esta época se tira una bolsa en la batea, te viene un aguacero y te funde el producto, ¿verdad? Y como mencionaba, con esta tecnología no ocurre eso. Entonces, y se puede usar todo el año inclusive, tanto en la fase de cría, recría y también en engorde, por sobre todo, pero tiene que haber abundancia, disponibilidad y buena cobertura de pastura. Eso es lo más importante. En términos de frecuencia y distribución, normalmente el peón a caballo tiene que revisar casi diariamente en algunos lugares, cada 2-3 días, y tiene que reponer su sal mineralizada, ¿verdad? Con esto se puede hacer semanalmente o quincenalmente, ¿verdad? O cada 15, ¿verdad? Pero siempre es importante el chequeo. Con eso no digo que no hay que dejar en la batea y que olvidarse de eso, ¿verdad? Siempre es importante chequear. Lo importante aquí es considerar el centímetro por cabeza animal, 5 centímetros, 5 a 10 centímetros por cabeza animal. Muchas veces eso no se tiene en cuenta. En un lote, una hacienda de cría tiene 200 cabezas y tiene una batea de 10 metros. Entonces siempre hay que chequear esos aspectos, ¿verdad? Que eso influye muchísimo para que el consumo sea realmente correcto. ¿Por qué suplementamos? Y en especial en época de lluvia, muchos productores dicen: tengo abundancia, tengo mucha cobertura, tengo pasto, ¿verdad? Pero normalmente, fisiológicamente, la pastura no fija los minerales que realmente impactan en la reproducción, en este caso en las vacas, ¿verdad? Como ciertos minerales como fósforo, calcio, cobre, fisiológicamente la pastura no fijan, entonces, porque no necesita para su desarrollo y crecimiento, ¿ok? Y por ese motivo nosotros tenemos que darle por boca porque eso incide en la reproducción, en la tasa de preñez, ¿ok? En la merma, preñez, marcación. De repente también ocurre cuando un productor tiene mucha tasa de preñez, pero lo que le paren son muy pocas, hay mucha merma, y eso se atribuye, o nace de repente terneros muy débiles, terneros muy débiles por muchos minerales que se atribuye a eso por muchos minerales que no están presentes en su dieta, básicamente. Ahora estamos entrando mucho en la zona de Bajo Chaco, porque tenemos corte de caminos. De repente la distribución no se puede hacer con mucha frecuencia, o el chequeo principalmente, y en ese sentido ahí se justifica esta tecnología, básicamente, ¿no? Entonces, ahora que tenemos mucha acumulación de agua, por sobre todo en el Bajo Chaco, estamos apuntando fuertemente para esa zona, y como dije, que genera un buen impacto y un plus en términos de ganancia diaria de peso también, por supuesto, ¿verdad? 110 a 140 gramos por día a más. Su costo de consumo, o sea, me refiero cuánto gramos le cuesta al animal, en promedio consume 100 a 130 gramos, ¿ok? Y levan 70 a 90, si hacemos los números, si hacemos los cálculos, en promedio 80 a 90 gramos de ganancia diaria de peso subiendo el animal, paga su costo de suplementación. Por encima de eso ya es una ganancia, que es lo más importante, ¿verdad? Porque muchas veces miramos como un costo, sin embargo es una inversión para el ganadero.
Para lograr los objetivos deseados, los técnicos de Granusa desarrollan la estrategia conjuntamente con los productores, donde se enmarcan los lineamientos dentro del programa de suplementación a ser ejecutado dentro del establecimiento. Y en cada etapa de suplementación se cambia la fórmula, ¿verdad? En época de sequía es un tipo de suplementación, ya sea de 0,1 gramo o 0,3 gramos, dependiendo al enfoque, ¿verdad? A dónde queremos llegar. Entonces, lo que va cambiando, variando, son las formulaciones que nosotros vamos ajustando conforme a la época del año. Normalmente se hace 3 cambios. Bien, uno, ponerle que en verano, que vamos a comenzar ahora, estamos comenzando, es un tipo de suplementación proteica con unos niveles de garantía diferentes, ¿verdad? Niveles nutricionales distintos. Después llevamos a la transición, entrando marzo, abril, mayo. Ahí ya se va cambiando, ajustando la fórmula. Después ya se pasa una época de invierno, ¿verdad? Sequía, y ahí ya va cambiando las formulaciones. Las sales proteicas son un compuesto que ya contiene los minerales y aditivos formulados de acuerdo a las categorías de los animales y las regiones a ser suministradas. De esta forma, se logra compensar las deficiencias de los requerimientos nutricionales para el crecimiento y desarrollo del animal. Nosotros hacemos el estudio general del campo, y de la estrategia y de la necesidad del productor. ¿Qué quiere hacer? Bueno, yo quiero intensificar, quiero cargar más animales en pocas áreas. Bueno, ahí se define, ahí se tiene que trabajar con un consumo mayor. En un caso vamos a comenzar con 0,3 gramos, aumentando al 0,5 y yendo a un semi-confinamiento, ¿verdad? Entonces, ese, dependiendo de la estrategia que se tome, se va estableciendo cada idea, ¿verdad? Cada cosa para acelerar el proceso. Según la estrategia que se tome, se basa al acuerdo a la disponibilidad que tenga el productor. Si el productor tiene la batea suficiente, si tiene logística de entrega de productos e insumos, ahí se opta y dependiendo a la finalidad que quiere llegar y la velocidad que quiere llegar a terminar esos animales. Ahí se opta por un producto, si se hace con un bajo consumo, donde la necesidad de la batea, todo eso, las reparticiones son mucho menores. Entonces, a medida que vamos metiéndole más presión, más velocidad, necesitamos tener más estrategia, más gente, un poco más estructura. La suplementación animal sugiere generalmente cierto nivel de sustitución donde el consumo de suplementos reduce el consumo de pasto. La misma se justifica por la posibilidad de incrementar la carga animal. Una terminación intensiva o semi-intensiva a base de concentrados permite un rápido engrasamiento de los animales, una mejor calidad del res y mejor rinde al gancho. Samuel Chávez, técnico de Granusa, remarcó que una buena estrategia es acelerar la terminación de los animales que tienen buen peso para aprovechar la estabilidad del precio del gordo en el mercado. Una estrategia que nos está dando bastante resultado en este momento es aprovechar la pastura
y poder terminar los animales que están con 350 kilos para arriba de una manera rápida, utilizando la herramienta de semiconfinamiento. Es decir, usamos la pastura, un gran porcentaje de la dieta usamos el pasto y lo complementamos con un balanceado para poder terminar los animales en 50, 60 días y aprovechar esta estabilidad del precio que estamos teniendo ahora al gordo. La logística de esta estrategia es bastante sencilla. La alimentación del ganado se da entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, aprovechando que es el horario que el animal no va a pastorear, es el horario que el animal busca la sombra, busca el agua. Entonces ponemos el comedero, la batea, ponemos cerca al bebedero y aprovechamos este horario, el animal va a esa zona. También con eso tenemos bastante más control del hato ganadero, ¿verdad? El personal a campo va a mirar todos los animales. Y el consumo dependiendo de la estrategia y la planificación del productor puede ser de 1% a 2%, ¿verdad? La de 1% sería la de semiconfinamiento y la de 2% sería una dieta ya bastante caliente, una terminación intensiva ya a pasto, donde podemos tener una carga de hasta 4 unidades animal por hectárea. Y con la de semiconfinamiento podemos tener una carga de 1, 1,5, 2 unidad animal fácilmente por hectárea. La suplementación para una producción eficiente permite optimizar la calidad de la pastura y la calidad genética del animal. Esto se traduce en un bajo costo de producción para el productor. La planificación estratégica nutricional es fundamental y debe estar adaptada de acuerdo a la situación de cada campo y los objetivos de cada productor para lograr el rendimiento deseado en las distintas épocas del año.